si no fuera por tu gracia. Siendo las 6:54 de la noche, mi gente, me encuentro por aquí para un nuevo video, señores. En este nuevo video traje nuevamente a mi amigo José Luis Santos, mi gente. En este video estamos nada más y nada menos que en el sector del Pozo. Y un aplauso a la gente del Pozo que está aquí para ustedes. Ahora bien, miren algo. Yo no sé si los muchachos que están allá tienen alguna cámara extra para que puedan filmar la audiencia, para que ustedes lo vean. Si tienen por ahí una cámara, lo filman con el celular así acotadito y se lo enseñamos a la audiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que saquen sus celulares. Bueno. Todos los que tengan celulares. Por favor, pónganlo de arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba, todos los que tengan celulares. Grave. Tranquilo. Mira, niña, a ti que tú estás allá, tú puedes coger así por ahí, por esa área, y grabarlo a ellos para mostrárselo a la audiencia. ¿Estamos? No, por allá, ve, no importa. En aquella quinita, mi gente, que yo quiero presentarle a ustedes, la audiencia que está aquí. No sé si les había dicho ya que estoy en el Pozo, ahí debajo estaré saludando las primeras 5 personas que comentaron la entrevista que sostuve, nada más y nada menos que con Winston Hernández, el fotógrafo de Palmar Arriba. Bueno, aquí tenemos varias personas, y creo que José Luis Santos la presenta a cada uno. José Luis, esta es tu oportunidad. Bueno, el que se va a presentar soy yo. Ya no tengo que anunciarme porque la gente me conoce. Pero en el caso de ellos, como ustedes se saben su nombre más correctamente que yo mismo, usted se puede presentar de manera ordinaria, empezando por aquí, por Morocho. Dinos tu nombre completo. Mi nombre es Brindel de Acevedo. Me conocen por Morocho, ya ustedes saben, le dimos luz. Aplauso para Morocho. Continuamos con la jovencita aquí. ¿Cuál es tu nombre completo? La negra del Pozo, Roseli María. La negra del Pozo. ¿Cuál es el nombre de la negra del Pozo? Roseli María. Roseli María, ok, sigue, José. Continuamos con el medio. El medio siempre humilde, Anderson, qué fue. Vamos, el puente que une al Pozo y que nos une a nosotros allá, la reina del sur, allá, que se presente. Vamos allá, tu nombre completo, Radelisa. Radelisa Sueño Silverio. Vamos a hablar. Y el de atrás. Aquí, Francis Manuel Flores, como mejor conocido, Nairobi. Hay una nueva integrante que no sé si va a ser una participante, pero si ella va a ser participante, Gigi, ¿cuál es tu nombre completo? Yo creo que ya no está enfocada, yo creo. Allá, cámara, bro, está enfocada, ok. Claro que sí. No se ve completo. Ok, no, y salió. Ahora sí no se ve. Ya. Vamos, José. Bien, en este segmento, como ustedes han podido mirar en los demás videos, nosotros estamos. No somos a los foques, pero venimos a los foques, a los barrios, y hacemos preguntas a las personas. En este caso vamos a preguntarle cosas que se nos antojen a nosotros. No sé cómo lo vamos a hacer, Alberto, porque todo es en vivo y directo. Nosotros claro. Nunca nos planificamos ni que hacemos. Siempre improvisamos. Es así. Sí. Si tú vas a hacer la pregunta primero o cómo es. Está bien, yo quiero hacerla primero. Y es que hay mucha gente que no están solicitando, por ejemplo, los muchachos Juan Domínguez. En Villalinda también, en otras cuantas calles también, no han estado solicitando. Y me ocurrió una idea. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Morocho 08. Morocho, si tú fueras a vender al Pozo como un complejo, algo, qué sé yo, algo turístico, algo que llama la atención, ¿cómo tú conquistarías a la persona para que venga al Pozo? O sea, ¿qué tú venderías al público para que pueda venir al Pozo? Trata de hablar alto, Morocho, por favor. Bueno, yo le vendería que en el Pozo somos gente de buena persona, tú sabes, y tratamos a la gente bien, ¿tú me entiendes? Es decir, que aquí en el Pozo pueden aparecer personas mejor educadas que quizás en la calle Jiménez, que quizás en Juan Domínguez, que quizás en Villalinda, ¿verdad que sí? Esa sería tu venta del claro. Pozo, para que la gente pueda vivir aquí. Claro, esa sería mi venta, tú sabes. Yo lo veo excelente eso, está muy bien, porque vivir en un lugar de sofoque no sería tan sano. Ok, la jovencita ya, ¿cómo es tu nombre? Rosario
¿Cómo tú también, cómo tú venderías el pozo? Ustedes lo que están ya preparándose su, la venta del pozo para que vayan más o menos pensando. Bueno, normal, porque como dijo Moroso aquí no hay mala fe. Ajá. Es un pueblo que siempre está tranquilo. O sea, normal, aquí la fe es buena. Es buena. Ah, mi gente, le voy a decir algo. La gente de aquí son la gente que vive de un solo lado. Aquí las viviendas solamente son de este lado. De este lado, señores. De lado. De ese lado para allá no hay nada. La casa es de este lado que están. Ya ustedes saben. Morocho, Morocho, ¿cómo debería llamarse este lugar? En vez del pozo. La gente que vive en un solo lado. Ya lo saben. Entonces, mi amigo El Mello, el artista del pozo. Un aplauso para el artista. Una pregunta. ¿Cuánto? Espera, ¿qué pasa? Estamos en la calle, mi gente, ustedes saben. Una pregunta, ¿cuántos artistas hay aquí en el pozo? Hay dos. ¿Cuál es el otro? Préndame esa luz, por favor. Prende. Ya apaga la luz, no importa, ve prendiendo. Estamos en vivo, mi gente. ¿Cómo se llama el otro? Perico de Excelencia. Ok. Prende la otra. Entonces, ¿cómo tú vendería el pozo, Mello? Wow, pero ya marco especial, por el frente de la cámara pasa, pero nada, tranquilo, estoy en vivo, señores. Yo la prendo, vete con Dios, mijo. Vete con Dios. Ahí. ¿Cómo tú venderías el pozo? Esto es lo mejor que hay. Aquí no se roba, aquí no se chismea, nada. Ey. Una tranquilidad. ¿Cómo se dice? Excelente. José Luis, dile al Mello si está seguro que habla que aquí no se chimea. Mello, ¿tú estás seguro que si es verdad que aquí no se chimea? Real, 100%. Ok, sigue fluyendo, José Luis, pregúntame. No, porque yo me limito a preguntar lo que tú me mandaste a preguntar. Tú sabes que la misma pregunta, tú podías seguir fluyendo, tú no, tranquilo, dale. Ya, normal. Dale. Bueno, yo voy a cambiar un poco. Sí, pero yo quiero saber cómo yo vendo, cómo lo venden ellos dos, por lo menos. De allá, el joven, porque por Jardiza por lo menos es del de... ¿Cómo es que se llama? Nairo allá. Sí. Nairo, si tú puedas recomendar a alguien para que el pozo... Mira que el pozo es muy poblado, tiene muchas personas, claro, todo de un solo lado. Pero así bien ubicado de un solo lado hay muchas personas. Pero si se sumaran más personas, si las personas de otros lugares decidieran venir a Palmar Arriba, y tú como un ciudadano de aquí, nativo de este lado, fueras a recomendar que donde se debiera vivir es aquí en el pozo, ¿qué lugar, qué, o sea, en qué tú te basarías para convencer a esa persona? ¿Qué punto, qué referencia tú le darías? ¿Por qué podemos vivir aquí? Me explico. Si a una persona de Juan Domínguez le dicen, ¿por qué no vamos para Juan Domínguez? ¿Qué es Juan Domínguez? Exacto. La gente dice, no, allá está el parque, allá la policía tira muchos tiros, sí, tiran botellas, etc. Sí. Si, por ejemplo, nos vamos para Quebrada Honda, de que el mono y eso, allá tienen la plaza, etcétera. Los de Villalinga tienen el play, el club y presumen de eso. Y nosotros vivimos en la ciudad. Ahora, sí, porque estamos en el centro. Entonces, en este caso, ¿cómo tú proyectarías este lugar? Mira, muy buena pregunta. Siéntate que te desenfoques. Muy buena, no, que se siente parado. Muy buena pregunta. Y en esa buena pregunta me hiciste varias, ¿verdad? Ajá. Ok, te voy a contestar. Dale. Pozo. Nada más vivimos gente de un solo lado, ¿verdad? Sí. Mira, el pozo por el tiempo ha sido tranquilo, humilde. Ajá. Me vuelvo. Ok, mira. Ajá. Mira, es como te digo, aquí todo el tiempo ha sido humilde. Hay una junta de vecinos ahí muy bien que si aquí hay varias cosas que están malas y puestas, siempre están al pendiente de eso. ¡Aplausos para pues, No, deja ahí. Este hombre que hemos fluido. Está fluyendo. Está fluyendo bien. Por eso te digo, como te estaba diciendo, que aquí el pozo es muy tranquilo. Hay una junta de vecinos que si aquí hay varios escándalos o algo, ellos siempre intervienen de una manera pacífica y humilde con las autoridades y van al local que están haciendo. Me gusta tu léxico. ¡Sí! Tú pareces sobrino de Leonel Fernández Reina. Ahora es como me dijiste de lo que si llegan personas. Ah, sí, en ese punto. Que quieren resistencia aquí en el pozo, como conviví en el pozo. Es una cosa que aquí, como te estaba diciendo, de la junta de vecinos, al que yo no estoy en ella, ¿verdad? Pero ellos trabajan y
se aunque a veces la, a veces de dónde vienen y siempre están ¿cómo te digo? Recopilando datos, recopilando datos. Aunque a veces la junta de vecinos se dice. Yo no sé de eso porque yo no he participado en una. Dale. Que ahí se dice lo que se dice y lo que no se debe decir. Sí. Pero eso es cuestión de ella, tú sabes. Dale. La junta de vecinos, vamos a hablar de ello en otro tiempo. Pero vamos a confirmar eso y queremos que una persona nos corrobore esa parte de una manera afirmativa que... Tiene que decirlo obligado que es afirmativa, pero yo sé que ella lo va a decir de todo corazón. Y nos referimos en este caso a Radelisa Ureña. Un aplauso para ella. Recientemente Radelisa se ha mudado para de este lado y ahora ella pertenece a los que viven de un solo lado. Radelisa, en este tiempo que tú estás viviendo de un solo lado, antes tú vivías de muchos lados, donde quiera, tú andabas como una marioneta. Pero ahora tú estás centralizada en un solo lado. Porque yo quiero hacer entrevista, ¿puedes entrevistarlo a él? Permiso, niño. En otro tiempo. ¿Qué tú nos dices al respecto en este poco tiempo que tú tienes? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué tú podrías decir de manera emotiva del trato que se te ha dado aquí de este lado? Me han tratado muy bien, gracias a Dios. Y gracias a él, al medio, a tu esposo también. Bien, a mi esposa. ¡Háganle una pregunta! ¡Sí! ¡Sigue sí. 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 ¿Qué más puede decir? Las personas aquí sí son muy simpáticas. Entonces, ¿tú quieres decir que todo lo que dijeron ellos es verdad? ¿Tú lo pruebas como válido y bueno? Entonces, la gente que vive en solo lado son gente. Muy bien, ahora, yo sí solo tiene una idea, pero ahora me gustaría saber más o menos tu muchacho aquí de la gente que vive en solo lado, cómo vive, de qué viven, cómo conocer de ellos. Vamos. Déjame hacer la pregunta. Okay. Voy a hacer preguntas de manera general. El que se sienta con más capacidad de responder la pregunta, pues entonces levanta la mano. Okay. ¿Cuál es la principal fuente de empleo y cómo se nutre la persona de este lado, la gente que vive de un solo lado? En ellos siempre medio. Obviamente la gente de esposo aquí se mantiene en la zona, que mayormente aquí todo el mundo está que trabaja en la zona. Son pocos decir la gente que tiene un trabajo bueno así, con calidad. Pero hay una humildad, hay una unidad que es buena. Siempre, sí, eso sí. Okay. Me gustaría hacer una pregunta a la jovencita, qué sé yo, como que me llama la atención. Pregúntale. Y como ella es hembra también. Ya los hombres han hablado mucho. En especial aquí el caballero que está allá. Usted habla bien, varón, y mucho también. Háblame de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? Me gustaría, como, tengo como curiosidad de saber eso, háblame de eso. Bueno, mi infancia fue de lo mejor, aunque siempre vea que mami siempre me salía a buscar, que yo vivía metida para rincón, para todos lados, pero fue algo bueno. Entonces, ¿en qué escuela tú estudiaste aquí, Palmar Arriba? ¿Tú? En el colegio San Miguel siempre. Y ahora pasa a mi. O sea, tú estás en, ¿cómo que se llama? En el Apolinar Toribio. En el Apolinar Toribio. Bien, perfecto. Y la, Morocho, dime, háblame tú de tu niñez, de tu infancia. Bueno, mi infancia fue, tú sabes, de los 5 años, jugar pelota. Sí. Me gustaba la pelota y jugando pelota, tú sabes, de chiquito. Y por el motivo, tal vez por obra de Dios no pude ser pelotero, pero estamos aquí luchando, tú sabes. Le debemos todo a Dios. Bueno, ¿y usted se acuerda cuando tú me pedías mucho de a 10 pesos? ¿Qué tú crees eso? Me recuerdo. Parece como dice el coreano, esas cosas no se dicen. Ya es grande y maduro. Ya es grande y maduro. Está bien, está bien. ¿Tú te acuerdas cuando él le compró un Atari? A ver, es bueno que diga sus obras porque ustedes no saben si de aquí al 2024 se va a postular. Y es bueno que la gente vaya sabiendo que Alberto es un hombre bueno, un hombre dadivoso, un hombre que da. Okay. Bueno, vamos a seguir haciendo preguntas. ¿Cómo ustedes miden en una balanza el nivel delincuente, la gente que está en esta área de estos lugares como Calentón, como uno le llamamos? ¿Cómo ustedes miden en una balanza el nivel de eso, de delinquir aquí en El Pozo y en otros lugares de Palmar Arriba? El varón allá. Mira, te voy a contestar yo la pregunta que tú me hiciste. Vamos a hacer una pregunta.
Escúchame, te voy a pedir que pues, como va a ir tu entrevista, porque de aquel lado también están hablando y ellos están en su derecho, que tú también en tu derecho suba un poco más la voz, sí. Gracias por la pregunta, ¿cómo te estoy diciendo? Te la voy a contestar. En vez de una, me hiciste varias preguntas. Yo soy como una ráfaga. Te estoy explicando. Aquí en el pozo, en verdad en el pozo, yo tengo 36 años. Ajá. En verdad tengo 36 años. ¿Y fuera del pozo? Ay, ay, ay. ¿Vos tú más tienes 35 años? 36 años. Un aplauso, tienes 36 años. Naturalmente tengo 36 años de edad. Mira, aquí en el pozo, todavía no ha salido un delincuente así como lo que usted me estaba diciendo. La pregunta, así un ladrón así que ha estado preso mayormente aquí en el pozo. No he visto eso, gracias a Dios. Eso es bueno. Aquí todavía no se puede decir que hay un ladrón firme que pertenece a la ciudad. Todavía no se ha declarado. Aquí los ladrones no son firmes. No, o sea que... Pues no pregunta. Que no hay ladrón declarado. Aquí han venido ladrones, pero no de aquí, tú sabes. Gloria a Dios. Eso es bueno. Quiero recordarle a la gente que está viendo ahí. Me está gustando. El pozo me está inspirando confianza. Pacíficamente usted puede buscarlo. La página de Palmar Arriba. Okay. Sí. Sí, el pozo no sale. En realidad no hay rebuleo. Ladrones que han dado preso. El pozo no sale con rebuleo. Sí, yo creo que tú, cuando dejamos allá hablar, me ayudo con el micrófono. ¿Oíste? Para una próxima, para que me ayude ahí, para que su audio salga bien. Mi gente, quiero recordarle a ustedes que están viendo, gente de Juan Domingo, de otros lugares, si quieren que llevo el canal para que ustedes puedan también presentar su lugar, José Luis y yo vamos allá y usted se lo vende a la comunidad también. Tengo una pregunta también para el Mello, que señores, me dio un artista y quiero preguntarle algo al Mello. Mello, ¿por qué ya tú tienes tiempo que no estás haciendo música? ¿Qué pasa que no te hemos visto en esto de la música? ¿Qué ha pasado, Mello? Lo que pasa fue que tuve que ponerme para otra cosa porque obviamente estaba quitando todo eso. Ey, espérate, un paréntesis, un aplauso por eso. La verdad que sí, sigue fluyendo. Lo que pasa fue que tuve que quitarme de todo porque mayormente el que se casa quiere. Hey. Me puse para trabajar y para la casa. Entonces tú quieres decir que eso de la música no daba nada, no daba ingreso, entrada, nada de nada. Mayormente por mí eso es un hobby, porque aquí tú me entiendes, la gente no ayuda a uno. Entonces tú haces la música por hobby, nada. Porque para yo escucharme yo mismo, me gusta eso todo el tiempo. Te encuentras, ¿cómo para escucharte tú mismo? Porque tú lo has mandado por WhatsApp a la gente, creo que tú me estás hablando. No, pues si tú haces una música para ti mismo. Alberto, pero él tiene razón, porque él mismo confesó una vez que le gustaba cantar en el baño y se escuchaba el eco. Entonces él se escuchaba a él mismo. Pero los tigres saben todito. Es un hobby para mí. Entonces, Mello, sea humilde, ¿no habrá una propuesta en el futuro acerca de tu talento? No, o sea, ya sé que va ahí. No sé, porque Dios que sabe. Mire, hasta ahora yo estoy quitado de todo eso. Y mira, tengo una pregunta muy especial para ti. ¿Cuál exponente de aquí de Palmar Arriba tú crees que tiene más visión que puede llegar lejos? O sea, con sinceridad, sin importar a los otros muchachos, tienen que ser maduros y entender. Reconocer tu opinión. Ahorita Lamedo, 26. Ese es mi amigo, ese también. Ventura 26, Perico de Excelencia, muy bueno. Lo que falta ayuda, una persona que lo empuje, ¿me entiendes? Yeah. Porque ahora mismo ellos no tienen ayuda. Yeah. Cuando una persona lo empuje, ya tú vas a ver qué es lo que hay con ellos. Quiero hacer una pregunta abierta a la sala capitular. Bueno, yo quiero hacer esta pregunta. Quiero que me presten mucha atención para que la puedan digerir bien esta pregunta. No vaya a ser que más se malinterprete y luego no sepan cómo responderla. Si me prestan atención, yo puedo tratar de hacerla lo más sencilla posible. A diferencia a otros sectores de Palmar Arriba, donde las jovencitas de 13, 14 años no saben cómo manejar bien sus emociones en el ámbito de la sexualidad y ya hacen a irse de la casa o quedarse en la casa, pero ya usted sabe, en cometiendo diferentes actos de la sexualidad a una edad muy corta. ¿En qué se diferencia el pozo a otros lugares? O si también... Permiso, por favor, estamos haciendo preguntas aquí y no podemos hacer preguntas todos juntos porque luego no nos vamos a entender. Gracias. Entonces, ¿en qué se mide esa consecuencia? Si en el pozo es igual
o en el pozo las muchachas son más conservadoras en lo que es el ámbito sexual? ¿Quién puede responder esa pregunta? De la jovencita, que veo que está como para decir algo. No, es que lo que pasa es que uno no se puede agarrar más que la del pozo son las series. Porque en el sector entero, buscando Villalita, Juan Domingo, el mono, cualquier callejón, también hay que guardan. Yo estoy con ella. Sí, sí. Entonces, según la respuesta de la joven, es decir que ese es un común denominador, que en Palmar Arriba, en una edad muy diminutiva, a la jovencita, pues decir en un lenguaje un poco que se entiende medio, que digamos, cebolla de cocinar, podríamos decir, para que no vayan a tomar la palabra en todo el sentido de la palabra. Sí. Pero en ese caso, ¿qué se podría hacer? ¿Quién podría dar una idea, una sugerencia para poder como salvaguardar esa parte? Bueno, normal, lo que tiene que hacer es conservarse. Amén. Tranquilizar su cuerpo, que ¿qué medidas pueden tomar las jóvenes como para, mira, como tú, por ejemplo, que está conservado? Gloria a Dios, un aplauso para ella. ¿Qué edad tiene ella? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? 15. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero tiene 15 años, Alberto, imagínate. Es una edad muy peligrosa y en Palmar Arriba, mira. El asunto es que hay que pedir permiso ahora con la mamá de ella para hacer esta entrevista. Bueno, después. Eso teníamos que hacerlo antes. Ahorita le ponemos la demanda a uno. Eso teníamos que hacerlo antes. Ya estamos, ya tú sabes, metido en esto. Entonces, una pregunta, no solo ella debe responder. ¿Qué medidas se deben tomar? Ahí está Radelisa que puede responder, y también un varón, para controlar esas emociones a esa corta edad. Como por ejemplo la niña que tiene 15 años, ella sabe muy bien qué hacer para controlar esas emociones. Bueno, yo puedo proponer que los padres tomen un poco más de cuidado con ella, tú sabes, porque a veces se le sale de la mano a los padres tomar de un lado con la jovencita, y por eso la jovencita con el camino equivocado, ¿tú me entiendes? Ok. Radelisa, acércame el micrófono, Radelisa. También como lo he dicho al padre estricto que hay, tú sabes, y la mujer. No importa, Oye, que se exprese como ella quiere. Claro, padre, porque si la mujer quiere... Que te endurara aquí. Aunque yo te dice Radelisa. Pasa el micrófono allá, que siempre se escuche más o menos el audio. No importa que el padre le diga que la tranque, que no la deje salir. Entonces, una pregunta. Ay, joven, espérate, vamos a hacer la pregunta. Es decir que ustedes como mujeres, porque ustedes están hablando en el sistema femenino, la mujer necesita, en vez de estancamiento, más libertad. Es decir que la mujer, mientras más libertad tiene... Bueno, tal vez que la mujer se siente presionada, que no... Los padres no la dejan hacer, o no le dan la libertad necesaria, y al que la hacen de maldad, hacen lo que hacen. Okay. O también hay muchas que dicen que si los padres la dejan hacer, no hicieran. Atención, padre, están hablando las niñas, una joven de 15 años está diciendo, y está hablando por la mayoría de adolescentes, que a veces le ponen freno. Yo no soy de los que creo que un padre debe de acostarse antes que eso, que su hijo o que su hija menor, pero tampoco creo que debe ponerle ese tabú. Ya estamos viviendo en un tiempo, un siglo muy, muy, muy avanzado, ¿verdad? Donde todo el mundo tiene acceso al internet, tiene acceso a muchísimas cosas, que puede ver más allá de lo que vieron aquellos antepasados. Así que tomen este consejo y dejamos allá al varón que siga hablando del pozo. Acércale el micrófono, por favor. Yo, lo mío es rápido y breve. Hola, me reitero. Eso de lo que estamos hablando de los niños y todo. Los padres es tener confianza a sus hijos. No. Y ambas partes, como se pone, yo tengo mi esposa y un deseo, ella mi esposa, es un simulacro. Claro. Sí. De manera personal, ¿usted tiene niños? Yo tengo un hijo. El hijo mío,
Se llama Hendrix Flores García. La Chupe. Ah, alia Chupe. Es artista. ¿Y por qué Chupe? ¿Por qué Chupe? Porque Chupe o es artista o es vaquebolista. Chupe. Sí. Un apodo que se pega. La Chupeta. Mamá mía, Dulce María, no sabe decir gente. Y ahí se escribe. Entonces por eso le puso Chupe. Si el hijo suyo salva. Es por, no, por eso. Sí, porque la palabra tiene poder. No voy a tener problema ni susto tampoco. Ah, ok. Porque a él no le gusta eso. Vea, le estoy diciendo, tiene 16 años y todavía no sabe ni conducir una pasola o ningún motor. Usted puede hacer. No, pero tiene que enseñarle porque que no sepa esa habilidad no quiere decir que eso está bien. Porque tiene que saber entre esa habilidad de manejar y eso. Está bien de eso. Tiene que aprender porque tiene 16 años. De susto, de que va a ser una mala persona. Ah, ok. Sí, a mí me gusta la madurez de él. Él entiende bien la pregunta, tú le puedes hacer cualquier variable de pregunta y él se mantiene en un concepto muy educativo y muy profesional para responder su pregunta, por lo cual usted se merece un fuerte aplauso. ¿La bata o bien? Ya estamos concluyendo. Si ahí el público que está ahí tiene alguna pregunta para los muchachos, también se la puede hacer brevemente. Brevemente. Si maduran la pregunta y hagan una pregunta del público. No. Ok, también, ¿No tiene pregunta? Mella, ¿y usted no tiene una pregunta que usted quiera hacerle a uno o a la sala capitular? Yo no tengo nada que decir. Es decir, que si nosotros cambiáramos. Perdón. Si nosotros cambiáramos de escenario y pusiéramos a hacer preguntas de este lado, ¿ustedes no pudieran responder ni siquiera una sola pregunta? Ah, pues vamos a hacer una pregunta por este lado, ¿verdad? Lo mismo todo. Ya que ellos no hacen una pregunta. Bien. Voy a hacer una sola pregunta a todos ustedes. Espérate, que Marco, te doy permiso de que lo enfoque ahí, a ella. Enfócala. ¿Te doy permiso? Sí, enfócala. Te doy permiso que la enfoque. Pero enfoque. Espérate, sí, apaga la muchacha. Cuando tú vayas a enfocar para los muchachos, enfócamelo bien, después oíste. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Se fueron entonces? ¿No quieres coger la cámara ahora? No. Ok, sin cámara, está bien, sin cámara. No. Sin cámara. Dale, sin cámara. Sin cámara entonces. Dale, bien, dale, José Luis, que no le pague. Si yo fuera a hacerte una pregunta y te diera a elegir, ¿de qué te gustaría que yo te preguntara? ¿De historia? ¿De historia, de política, de la sexualidad, de la actualidad, de la modernidad, o terrestre o aérea? ¿De qué te pregunto? ¿De qué te hago una pregunta? ¿La sal? Al azar es más difícil ese hombre. Al azar. ¿En qué tú diferencias el sistema capitalista al sistema plural? Demasiada. No, está bien. Espérate. Un millón. Bien, pues siéntate tú. Vamos a hacerte una más sencilla. Sí, claro. Sencillísima, de aquí de Palmar. De aquí mismo de Palmar, si salís de Palmar. Ay. Siéntate, por favor. Te prometo que te voy a hacer una pregunta sencilla. Ella no tenga cámara, después se va a tapar, dale. Te prometo que te voy a hacer una pregunta sencilla. A través de los tiempos, ¿cuáles obras notorias tú has visto en Palmar que hablan bien de Palmar, de que ha avanzado con el tiempo? Ah, sácate para acá para que salga bien el audio en el micrófono. ¿Puedes enumerarnos dos, por ejemplo? Mira. Escúchame. Ya estás tan lejos para allá. Escúchame a mí, por favor. Desenfócate de Alberto, enfócate en mí. A través de los tiempos, mencióname dos obras de superación a nivel administrativa o a nivel global en Palmar Arriba, que hablen de la superación de la comunidad. Bien, ¿qué más? ¿Cuál otra? Los bomberos. Sí, ¿qué más? Gracias, de que está ahí mismo al lado de los bomberos. ¿Qué más? El club también, la emulación del club. ¿Qué más? Sigue, fluye. Rómate el show. Vamos, sigue. Te está ganando un crédito alto. ¿Sigue? Ay, córtale. Oye. Y eso, que tú vives de un solo lado. Imagínate que viviera de un solo lado. Está bien, un aplauso para ella. Dijo cuatro. Fue demasiado. ¿Cómo te llamas? Anadelki Hernández. ¿Cómo? Anadelki Hernández. Esa es la hija de Radek. Vamos a felicitar a la hija de Radek. Radek, te mandamos un saludo allá en Estados Unidos.
Tu hija acaba de responder la pregunta. En Estados Unidos. ¿La de aquí está en Estados Unidos? La de aquí está en Estados Unidos, sí, Unidos, sí, papá. A ver, tú pruebas acá por tu YouTube. Tú no te puedes escapar. ¿Quién era de aquí? El padre de ella. Ah, era de aquí, papá. Ok, claro, ya. Sí. Ya, yo no sabía. Ay, Alberto. Ya, yo estoy confundido, excusamente. Bueno, mi gente, si ustedes tienen algo más que quieran a mudar ahí. Ya tenemos, o sea, el tiempo. Ya tenemos el tiempo por encima. Algo más, no. Yo creo que ya ustedes deberían mandar saludos a quienes ustedes entienden. Ya cerramos. Que se merecen su saludo. Ya, dale. Empezando por allá, por Naldo. Dale. Escúchame, yo tengo una palabra. Es para ambos. Sí. ¿Cómo usted es semera del pozo? Del sector del pozo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Me lo pusieron difícil, mi gente. Ok, vea. No. Nada más vemos gente de un solo lado. Sí. Estamos viendo diciendo, mire. ¿Cómo usted se mira del sector? Mira, del ya. Mira, por ejemplo. Sí, sí. La computación del pozo. Sí, sí. Esa tuya son aquí. Sí, ya. Eso mismo, la computación. Oye. Me gusta ese término, sí, la comportación. La comportación. Eso viene como de la claro. Mira. Honestamente, mira, yo conozco por ejemplo ahí a Morocho, conozco al Mello, la jovencita, yo la he visto simplemente, pero así como yo dijeron ahorita, yo hasta te conozco a ti también, que sabes que siempre cuando paro, cuando me meto, me paro, te saludo. En el pozo me han tratado bien todos los muchachos. Sí, todos los muchachos. Con Clavo. Todos los muchachos me tratan bien. Yo vengo en el montón y me saludan. Es un cariño. No puedo decir nada contrario del pozo. Para mí el pozo es excelente. Bien, que lo que le dijimos no era embuste. Está confesando. Entonces, usted da más. Va a suponer la pregunta la más de nosotros, los que conoce. Y Radelisa, no ha tenido, usted no ha escuchado un comentario de parte de nosotros. Pero dime, Radelisa, ¿qué tú me dices? ¿Qué me dices, Radelisa? Ya, no, como dime algo que... Señores, para los que no saben, miren, Radelisa, atención. Para los que no saben, Radelisa es hija de una prima mía. Entonces, ella es prima mía, o sea, somos primos. Entonces, ella me está diciendo que yo puedo hablar de ella. Ella no es del pozo, ya lo que se mudó fue ayer aquí. Entonces, yo me la robé ya. Yo me la robé. No digas que te la robaste porque del pozo se está hablando de más. ¿Qué no se roba? Acaban de decir que aquí nos roban. ¿Qué no se roba? Ahí es que nosotros son tigres. No, aquí son sanos. Entonces, nosotros son tigres en ese show. Radelisa, ya que ella quiere que yo hable de Radelisa, es una muchacha muy bella, vean, aunque prima mía, señores. Vean esa belleza. Le voy a dar un zoom para que ustedes vean. Que yo no sé cómo el Mello, siendo un hombre tranquilo, Mello. Él es como yo, Alberto. Nosotros tenemos una belleza exterior muy fuerte. Que nos supera la interior. Yo lo amo mucho a usted. De verdad, de corazón. Yo lo amo a usted porque vea. Pero nada, tú sabes, señora, que todo siempre una broma de la que ponemos aquí en el canal. Bueno, si ya no tiene nada que ver, tenemos 32 minutos. Ustedes son las entrevistas más largas de este canal. No, ¿a quién van a mandar saludos? Saludos. El saludo va ahora. Este hombre es peluquero y todavía se quedó con la palabra. Este hombre que me pone bonito. Miente, si usted quiere hacer un sequillo duro como el del Mello, siempre humilde, ya tú sabes, visita al hombre que lo pone nítido, tiene su payola aquí. Ya, una vaina bien, lo hay de este lado y más, aprendido y copiando más de Caobo. Ya, ya bien. Tú sabes. Los méritos para Caobo, el peluquero más antiguo que tiene este lugar y para el mar arriba entero. Ok, vamos, saludos, joven, allá, saludos. Bueno, yo les quiero enviar un saludo a mis amigas personales, a Génesis, Stephanie Arabel. Dile que se suscriban a este canal. Si no se suscriben al canal. Ya. ¿Están suscritos todos ustedes? Sí, yo estoy. Ok, ya. Dime. Saludos para mi hija Naomi, la patrona. Nada, Lisa ya. Para mi madre, un saludito allá y mi familia. Radelí, María de Sandra. Pero menciona nombre. Menciona nombre. Y al compadre. A mi compadre, Manuel. Manuel, fuerte, wow. Morocho aquí. Saludos para mi compadre, el Mello. Estaba aquí, pero.
Te extrañamos, faltaste. Hace falta. Él dice que mañana va a hacer la entrevista. Claro. Wow, pero se nos fue. Y ese sí es duro. Bueno, señores, un aplauso para usted. Okay, ya. Especial para Henry Miguel Flores, mi hijo. Ese es de 16 años. Mi madre. Ya. Ya usted sabe, y para toda mi gente de aquí, mi cliente, lo que yo lo puedo, de corazón. Ya, señores, porque chavos, tenemos 35 minutos, lo que nunca antes he visto. Ya se iban esta gente. Bueno, mi gente, quédense ahí, no se paren de una vez. Bueno, mi gente, ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbase, activa la campanita y no olviden mandarles este video por todos los grupos de WhatsApp. Y si no les gustó, suscríbase también. Es verdad, no importa. Le va a gustar más. Así que ya ustedes saben, nos vemos en un próximo. Bye.